Pues yo nací en Santa María de Oya. Yo estoy inscrita en la catedral de allí, de Santa María de Oya. ¿Saben dónde es? No, del monasterio, exactamente. Porque mi padre era preferente de carabiner. Mi padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y claro, estaba destinado allí, porque como hay una playa, hubo un hundimiento muy grande de un buque que vino de América y traía muchas cosas. Y hubo un hundimiento y salían muchas cosas a la playa. Entonces, pues tenían que tener los carabineros en aquel tiempo, que ahora no los hay. Ahora ya los carabineros ya saben que no los hay, están acoplados a la Guardia Civil. Y lo destinaron allí. Allí nací yo. Y yo fui la última en nacer, porque después yo éramos nueve hermanos. Nueve hermanos. Pues mujeres éramos cuatro y hombres cinco. A ver si no me equivoco, porque a veces... Ahora yo ya estoy un poco vieja, un poquito vieja. Digo un poquito solo. Vieja. Y me voy olvidando las cosas. A pesar de que las antiguas no me olvido, me olvido de las de ahora. ¿Y después de Oya, dónde fue a vivir? Uy, por muchos sitios. Yo recorrí muchos sitios. Yo me casé dos veces. Sí, con una... Mi marido era de Lugo. El primero, sí, yo lo quería mucho. Nos queríamos mucho, era muy buena persona, muy cariñosa. Pepe, bueno, Pepita, exactamente, Pepita, muy bien. Bueno, pero a mí me llaman Pepita, pero soy Josefa García González. Y claro, otros mis hermanos nacieron en Panjón. Yo estuve viviendo en Panjón mucho tiempo. Otros nacieron en Cateira, también, porque claro, mi padre estaba destinado donde lo mandaban. Y, en fin, que nacimos todos separados, no nacimos todos en un sitio. Ah, y mi segundo marido era viudo, ya era conocido de mi marido, y la mujer era muy amiga mía, era muy buena mujer también. Tenían dos hijos, esos hijos se aprovechaban de su padre, porque yo con mi marido no teníamos nada cuando nos casamos, pero el destino nuestro fue muy grande. Y claro, nosotros ahorramos mucho. Yo fui modista, muy buena modista, no una costurera, una modista. Que, sí, de todo, yo hacía de todo. Y me fui para Ibiza, estuvimos en Ibiza allí, le hice modelo incluso para la señora del castillo, allí hay un castillo. Y cuando me trajo el modelo para que le hiciera el modelo, yo se lo hice, claro, igual. Saqué patrones, que no solía sacar patrones, pero saqué patrones. Y se lo hice igual. Y cuando llegó, me entregué el modelo, lo vio, dijo, ¡ay, señora, qué bien cose usted! No sabía que cosía yo también, yo cosí bien. Y todo aquel dinerito íbamos acumulándolo. Mi marido también me entregaba la paga, que era sargento en aquel tiempo. Me entregaba toda la paga. Y, en fin, que fuimos ninguno, que esa es la tristeza más grande. Yo quise ir al médico con mi primer marido y no me dejó. Dice, no, tenemos sobrinos. Los sobrinos cada uno está para sí. Me casé con el otro, tan bueno, con el otro ya no podía tenerlo porque ya era muy mayor. Yo ya era 60 años o más tenía ya. No éramos nueve, se me murieron mis padres, mis hermanos, mis sobrinos se me van muriendo. Me quedo sola. Tengo estas sobrinas que vienen así, segundas sobrinas. Son hijas de una sobrina que quería mucho yo. Y son las únicas dos que vienen a verme. Tengo una en Vigo, pero es ya muy mayor, tiene 90 años, ya no viene. Otro en Panjón, que tampoco no viene. En fin, que no tengo familia. Yo no estoy sola como la una. Y usted es la más veterana, además, de aquí, de la residencia, ¿no? Yo estoy, ahora mi vida... ¿Lleva un año en la vida? Nueve, sí, usted, sí. ¿Usted ya entró aquí en la residencia? Había cuatro meses o cinco que inauguraran esto. Y un día encontré a aquelito. ¿Por qué no vais para allí? Porque andaba meadito siempre mi marido. Tenía la próstata y andaba. Y entonces, ¿por qué no vais para allí, para la residencia? Allí tienes médico y tienes quien os cuide, pañales, tenéis de todo. Y vinimos para aquí. Cuatro meses había que inauguraron eso, cuatro o cinco meses que inauguraron esto. Y yo, claro, pues vamos. Pero al llegar aquí empezó mi marido, se murió pronto porque empezaron a ponerle medicamentos y tal. Le pusieron una cánula en cierto sitio, que ya sabe usted,
Allí un día le arrancó, hizo sangre, y al hacer sangre ya lo mandaron para Vigo. Allí ya lo operaron. Yo nunca fui presumida ni nunca me cuidé nada, 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 nada. Natural como cualquier persona. Yo nunca fui, ni fui presumida nunca. De joven yo pasé, lo pasé muy bien, sí. De joven, juventud, divino tesoro. Nada especial. Que se cuiden, que coman, que duerman y nada más. Y que se diviertan, claro.